televidente a una nueva edición de su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir. Bueno, hoy tenemos el segmento de moda Nicaragua Modela, presentando el reto fashionista desde la tienda Buffalo Men. A continuación vamos a invitar a un video musical. Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó. Por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo. Sus lagos son serenatas, maravilloso talismán. Son dos leyendas de plata, el Cocibolca y Solotlán. Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. La raza nicaragüense sabe de luchas y de honor, y luce altiva en su frente los esplendores de su sol. Solo en Darío se explica la inmensidad de su creación. Tenía que ser única, del mundo entero admiración. Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Valiente de veras, es la mujer que aquí nació, igual a Rafaela Herrera, que a los piratas derrotó. Con un mantón de acuarelas, con los paisajes de un tapiz, con noches de lentejuelas, así se viste mi país. ¡Qué linda! Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. 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 Nicaragüense por gracia de Dios. Sentirte diferente? Visita Centro de Belleza Lili. Ofrecemos depilación, maquillaje, diseño de color, peinados, alisados, todo tipo de cortes, manicure, pedicure y todo en el ramo de la belleza, donde Lili también encontrarás productos de marcas reconocidas para el cuidado de su cabello y piel. Además, nuestra variada línea de cosméticos. Visítenos, estamos ubicados de Cruz Roja, una cuadra al este, una al norte. Atendemos de 8 de la mañana a 6 p.m. sin cerrar a mediodía. Haz tu cita ya, 2714-1595. Somos Centro de Belleza Lili. Consentimos tus gustos, resaltamos tu belleza.
Déjate llevar por una tienda especializada en moda con las mejores marcas y mucho más. En Buffalo Men encontrarás variedad en ropa para damas, caballeros y niños en las marcas Tommy, Adidas, Express, Columbia y Levi's. Y en nuestra segunda planta, todo en trajes de gala. Además, te ofrecemos reloj en las marcas Fossil e Invicta. También podrá encontrar lentes Ray-Ban. Tenemos para ti descuentos permanentes desde el 5 hasta el 70%. Date el gusto y vestite bien. Buffalo Men. Palí Central, una cuadra al sur. Teléfono 2713-3826 y WhatsApp 8719-8917. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie's thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up there. Him, your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got stay to up do. There. Stay up so there. Rock goodbye, baby. Rock goodbye. I'm gonna rock you. Nicaragua modela y nos encontramos con una de sus bellas modelos, Yaderly Gutiérrez. Vamos a contar su historia, una historia que contar, la historia de Yaderly Gutiérrez. ¿Quién es Yaderly Gutiérrez? ¿Qué sueños tiene? ¿Qué metas? ¿Qué estudia? ¿Qué quiere proyectarse? ¿Ser una gran modelo? Queremos saber todo de Yaderly Gutiérrez. Aquí la tenemos, a la bella modelo Yaderly Gutiérrez. ¿Cómo estás, Yaderly? Hola, encantada de estar en el programa nuevamente, una vez más grabando con usted. Y pues me encanta el día de hoy la presentación que vamos a hacer. Contame, Yaderly, ¿qué sueños tenés para un futuro? ¿Qué quieres estudiar? ¿Estás en qué? En tu último año, me decías. Contame un poco de Yaderly, ¿cómo nació la idea de ser modelo? Bueno, yo estoy en el último año de bachillerato ya. Yo he pensado que esta es una nueva etapa y que tengo que hacer nuevas cosas y que ya no solo es hobby secundaria. Entonces tengo planeado, una de mis metas es estudiar ciencias políticas. Me encanta la política y también me gusta dedicarme a otras cosas como escribir poesía. Me encanta la música, participo de la orquesta municipal y en mis tiempos libres de la orquesta nacional. Me encanta tocar el corno francés. También muchas cosas artísticas, me gusta la pintura, me gusta reunirme en las tertulias que hacen en los institutos de arte para conocer más acerca del arte que tenemos. Me interesa, me apasiona totalmente el arte, viajar, me encanta leer, me encanta muchísimo. ¿Qué edad tenés y desde cuándo te nace el ser modelo y en qué plataforma has desfilado? Pues por ahora, hace unos 4 años empecé como modelo, bastante pequeñita, yo tengo 16 años ahora y pues en pasarelas, empecé en Estelí y como modelo de pasarela y luego me trasladé para Managua. Trabajaba allá en una agencia y ahora también un nuevo proyecto, ¿verdad? Estar en otras plataformas más grandes de pasarela y siempre trabajando con mis sesiones de fotos, nunca lo he perdido, y con grandes fotógrafos, y pues eso creo que es parte ya de mi hobby, ya de estar día a día, estar comunicada en ese ambiente. Próximamente estaré en un programa de presentadora en Canal 2, bastante bonito, que próximamente lo van a ver. Y pues estos son mis proyectos, ¿verdad? Como modelo a corto plazo. Y sí, me encanta mucho el ámbito.
contame un poco sobre proyectos sociales que querés, digamos, invertir tiempo, apoyar, porque además de ser bella, ¿verdad? Las mujeres no solo estamos todo el día en el salón, también estamos, como dice, leyendo, haciendo arte, pero también ayudando a las personas. ¿En qué proyecto te ves ahí, Yaderly Gutiérrez, apoyando a otras personas? Por ahora tenía pensado, ¿verdad? Si vamos ya a la finalidad y podemos lograr ser la modelo de Nicaragua Modelo, me encantaría estar ayudando, haciendo obras benéficas para recolectar dinero para el Club de Ancianos en Estelí, el Club de Ancianos de Santa Lucía. Me encantaría poder ayudar y estar siempre pendiente de la ayuda, del apoyo que necesiten, estar siempre pendiente de estar haciendo pasarelas benéficas, tertulias, cosas que ayuden, ¿verdad?, a recaudar fondos para poder lograr este proyecto y un sueño que tengo. Un mensaje para todas las jóvenes que te ven y que aspiran y que su sueño es ser modelo. ¿Cuál es el mensaje que les da a todas las aspirantes? Porque además de ser bella, inteligente, las modelos tienen de que tener un propósito en la vida. ¿Cuál sería? Nunca dejen de pelear por sus sueños y tengan mucha paciencia, que todo llega a su tiempo. Un beso a tus televidentes. Nos vemos. Bueno, amigos televidentes, y seguimos en Nicaragua Modela con una de sus bellas modelos, Jennifer Rizzo, que nos va a hablar sobre sus metas, sueños, propósitos, estudio, todo. Queremos saber de Jennifer Rizzo. ¿Cómo estás, Jennifer? Estoy muy bien, ansiosa de compartir con todos ustedes una vez más en su programa de Nicaragua Modela. Contame, ¿cómo nació la idea de ser modelo? ¿Qué estudias? ¿Cuáles son tus sueños? Todo queremos saber de vos. Bueno, la idea de ser modelo nació a los 16 años. No me lo esperaba, pero es una oportunidad que se me presentó como modelo de edecán. He compartido también con varias pasarelas, apoyando al movimiento cultural Leonel Rugama, modelando para tiendas, y pues ya se ha hecho algo que es como parte de mi vida. Ya no lo veo tanto como un hobby, sino algo que se ha hecho parte de mí. Estoy estudiando administración aduanera. Lastimosamente, pues este año tuve que detener el curso. La verdad, a mí me conmueve muchísimo ver esos niños en la calle que tal vez tienen un hogar, pero no tienen unos padres que estén pendientes de ellos. Entonces me gustaría ayudar a recaudar fondos para que estos niños tengan garantizado un estudio, por lo menos que estos niños estén bien calzados, que si están ahí en las calles y uno no sabe si han comido, les pueda ofrecer un bocado. Me gustaría esa causa, algo personal, hacerlo, y me gustaría ver si hay personas que puedan apoyarme, no en sí de una asociación con alguien, sino hacerlo voluntariamente. Yo les diría que si ese es un sueño para ellas y es algo que aman, que luchen por ello, que todo se puede en esta vida, que a pesar de que tengan cualquier tipo de dificultades, uno puede sobrepasar cualquier obstáculo, y pues con la ayuda de Dios todo se puede también. Seguimos con las bellas modelos de Nicaragua Modela y tenemos a Celeste Funes, que nos va a estar hablando sobre sus sueños, metas, propósitos, proyecto social. ¿Cómo está, Celeste? Muy bien, gracias a Dios. Me encanta, Celeste, de que nos contés quién es Celeste Funes. Queremos saber todo de vos. ¿Qué estudias? Yo estoy en la secundaria, estoy cursando el cuarto año. ¿Cuáles son tus sueños, propósitos? ¿Qué quieres ser en un futuro? Yo quiero estudiar medicina, eso es lo que me gustaría estudiar, pues. Contame sobre cómo nació la idea de ser modelo. Bueno, eso fue lo que más me apasiona desde pequeña, eso me encanta, ver este concurso, y siempre me ha motivado, pues, mi mamá a participar, mi papá también. ¿Qué edad tenés? Años. ¿Y desde cuándo estás modelando? Desde ahora. Okay, iniciando. Contame sobre algún proyecto social que querés apoyar en un futuro. ¿Dónde te verías, Celeste? A mí me gustaría ayudar a los niños de Conanca, porque mi papá fue uno de los sobrevivientes de niños con cáncer. Oye, excelente. Me encanta esta historia de vida de Celeste. Y contame, Celeste, ¿qué mensaje le daría a las jóvenes que aspiran a ser modelo igual que vos y están haciendo su sueño realidad como Celeste Funes? ¿Qué mensaje le das a las jóvenes que te están viendo y quieren seguir tus pasos? Pues que luchen por lo que quieren y que no se queden así sin hacer nada. Un beso a tus televidentes.
Cantina. ¿Sentirte diferente? Visita Centro de Belleza Lili. Ofrecemos depilación, maquillaje, diseño de color, peinados, alisados, todo tipo de cortes, manicure, pedicure y todo en el ramo de la belleza, donde Lili también encontrarás productos de marcas reconocidas para el cuidado de su cabello y piel. Además, nuestra variada línea de cosméticos. Visítenos, estamos ubicados de Cruz Roja, una cuadra al este, una al norte. Atendemos de 8 de la mañana a 6 p.m. sin cerrar a mediodía. Haz tu cita ya, 2714-1595. Somos Centro de Belleza Lili. Consentimos tus gustos, resaltamos tu belleza. Déjate llevar por una tienda especializada en moda con las mejores marcas y mucho más. En Buffalo Men encontrarás variedad en ropa para damas, caballeros y niños en las marcas Tommy, Adidas, Express, Columbia y Levi's. Y en nuestra segunda planta, todo en trajes de gala. Además, te ofrecemos reloj en las marcas Fossil e Invicta. También podrá encontrar lentes Ray-Ban. Tenemos para ti descuentos permanentes desde el 5 hasta el 70%. Date el gusto y vestite bien. Buffalo Men. Palí Central, una cuadra al sur. Teléfono 2713-3826 y WhatsApp 8719-8917. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up him there. Your life ain't gonna be nothing like my life. You're hey. Gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got stay to up do there. Stay up so there. Rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you. Estamos en la tienda Buffalo Men en el reto fashionista con Samantha, que nos va a indicar en qué consiste. ¿Cómo estás, Samantha? Bien, Erika. Bueno, el reto fashionista consiste en que las chicas, las modelos, se van a vestir de acuerdo al lema de la tienda, que es Buffalo Men viste a la moda y en todo lo que necesita. El reto, ellas van a elegir un atuendo y van a tener 10 minutos para cambiarse. Luego nos harán una pequeña pasarela. Excelente, entonces a continuación reto fashionista con nuestras bellas modelos y las bellas edecanes las van a guiar. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh. I don't wanna know, wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh no no, take it, baby. Every place I go reminds me of you. So
so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah, I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. No more hashtag booed up screenshots. No more tryna make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do we let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be. Maybe he is right now, but your body still I don't wanna know, no. Who's taking it wrong? I'm loving you so. The way I used to love you, no, I don't wanna know. So the way I used to love you, no, I don't wanna know, no. Who's taking you home, oh, I'm loving you so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no. Take it. Baby, every place I go reminds me of you. So the way I used to love you, no, I don't wanna know, no. Who's taking you home, oh, I'm loving you so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Still in my bed, maybe I'm just a fool. No more hashtag booed up screenshots. No more tryna make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do we let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be. Maybe he is right now, but your body still I don't wanna know, no. Who's taking it wrong? I'm loving you so. The way I used to love you, no, I don't wanna know. Bueno, amigos televidentes, lo he esperado. El
reto fashionista, la feliz ganadora. Queremos saber quién ganó el reto fashionista de su tienda Buffalo Men. ¿Quién nos lo va a estar diciendo? Nuestra bella Samantha. ¿Quién ganó, Samantha? Bueno, lo esperado, ¿verdad? Vamos a anunciar a la ganadora y por su manera de modelar, su seguridad, su carisma, y también ella aplicó. El reto era casual, ella en las dos maneras de vestir fue muy casual, nos gusta su manera de modelar, todo de ella. Y la ganadora es Jade Erling. Bueno, entonces, aquí vamos a entrevistarla. Bueno, la feliz ganadora, nuestra bella Jade Erling Gutiérrez, ¿cómo te sentís? Pues me gustó bastante el reto, lo disfruté bastante, como miren he pasado modelando, y pues me gusta bastante hacer estas cosas, estarme cambiando de ropa, y me encantó el reto, me encantó las opciones que me dieron y creo que lo aproveché al máximo. Me encanta, por ejemplo, ya me lo puse, ya no clasificado, pero me encantó probarme y me parece que es, o sea, bastante juvenil, bastante bonito, y me encantaron, eran para mí. Bueno, y Buffalo Men premia a su feliz ganadora, así que nuestra bella Samantha nos va a estar diciendo cuándo va a ser entrega a nuestra bella modelo Yaderlin Gutiérrez ese premio que se ganó. Bueno, Yaderlin, un gusto que hayan participado las tres, y recuerden que todos los atuendos que vieron a las modelos lo pueden encontrar en su tienda Buffalo Men, viste a la moda, y siempre lo que ustedes necesitan lo van a encontrar en la tienda. Puedes venir el viernes a retirar tu premio. Te vamos a estar esperando. Bueno, la feliz ganadora, nuestra bella Yaderly, así que ya sabes, el viernes Facebook Live también para la entrega, así de que no se pierda Nicaragua Modela. Nos vemos. Seguimos en Nicaragua Modela desde la terraza colombiana. Hoy tenemos una pasarela exclusiva con la ropa de Dairan Store. Así que acompáñenos, y también vamos a estar con el jurado de Nicaragua Modela. Así que vamos a ver quiénes son las finalistas, las bellas modelos de Nicaragua Modela. Acompáñenos. ¿Sentirte diferente? Visita Centro de Belleza Lili. Ofrecemos depilación, maquillaje, diseño de color, peinados, alisados, todo tipo de cortes, manicure, pedicure y todo en el ramo de la belleza, donde Lili también encontrarás productos de marcas reconocidas para el cuidado de su cabello y piel. Además, nuestra variada línea de cosméticos. Visítenos, estamos ubicados de Cruz Roja, una cuadra al este, una al norte. Atendemos de 8 de la mañana a 6 p.m. sin cerrar a mediodía. Haz tu cita ya, 2714-1595. Somos Centro de Belleza Lili. Consentimos tus gustos, resaltamos tu belleza. Déjate llevar por una tienda especializada en moda con las mejores marcas y mucho más. En Buffalo Men encontrarás variedad en ropa para damas, caballeros y niños en las marcas Tommy, Adidas, Express, Columbia y Levi's. Y en nuestra segunda planta, todo en trajes de gala. Además, te ofrecemos reloj en las marcas Fossil e Invicta. También podrá encontrar lentes Ray-Ban. Tenemos para ti descuentos permanentes desde el 5 hasta el 70%. Date el gusto y vestite bien. Buffalo Men, Palí Central, una cuadra al sur, teléfono 2713-3826 y WhatsApp 8719-8917. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby.
all on her own. No one will come, she's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up there. Him your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got stay to up do. There. Stay up so there. Rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you. Bienvenidos, amigos televidentes, a su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir, y hoy estamos en Nicaragua Modela con la juez invitada, así que vamos a conocer nuestras jurados, así que tenemos, bueno, que darle las gracias a la directora de pasarela, Ariana Urrutia, directora de Miss Mundo, que siempre nos ha apoyado en Nicaragua Modela, a la asesora de moda, Griselda Galeano, dueña de las tiendas Dairan Store, que siempre ha apoyado Nicaragua Modela, a Cambios Visibles, Silone Gadea, nuestra maquillista profesional, que siempre nos está apoyando, y sobre todo a la Terraza Colombiana, que hoy está de anfitrión de Nicaragua Modela, a doña Sandra y a su bella hija Daniela. Así que vamos a tener también a un fotógrafo invitado de lujo, Isaac, que nos va a estar hablando sobre todas las poses de la modelo. Así que acompáñenos en Nicaragua Modela. Les saluda Ariadna Urrutia, directora de pasarela de Nicaragua Modela y dueña y directora de Miss Mundo Estelí. Muy buenas noches, amigos televidentes. Mi nombre es Silone Gadea, copropietaria del Centro de Belleza Cambio Visible, jurado de Nicaragua Modela. Hola, soy Griselda Galeano, asesora de imagen del programa de televisión Nicaragua Modela y propietaria de las tiendas Dairan's Store. Bueno, yo soy Sandra Smith, propietaria del restaurante La Terraza Colombiana y estoy aquí para atender este tipo de eventos tan lujosos como es Nicaragua Modela. Buenas noches, soy Daniel Desmet, bloguera y nueva youtuber, también aspirante a Miss Bélgica 2018 y esta noche jurado de Nicaragua Modela. Buenas noches, amigos televidentes, mi nombre es Isaac Gutiérrez Solís, fotógrafo profesional, propietario de Digital Photo, hoy invitado especial al jurado de Nicaragua Modela. Buenas noches, soy Yadarri Sánchez Gutiérrez y tengo 16 años. Mi pasatiempo favorito es escribir poesía y por supuesto modelar. Mi nombre es María Celeste Funes, tengo la edad de 17 años y mi pasatiempo es modelar. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Rizzo, tengo la edad de 20 años y mi pasatiempo favorito es modelar. Gracias. Tenemos un excelente jurado calificador, jueces de lujo, así de que vamos a saber la recomendación. Una vez más felicitarla por su logro, porque esto es un logro para todas jóvenes. Enfocarse en algo que le gusta. Siempre le he dicho a todas las jóvenes que las que le gustan las pasarelas, las que le gustan los concursos de belleza, pero hoy más enfocándonos a lo que es llegar a ser una modelo, que siempre utilicen esto como una plataforma, que vean esto como una puerta que se puede llegar a abrir en el futuro para una carrera. O como una carrera que pueden llevar a la par de la carrera que ustedes quieran llegar a estudiar en un futuro o que son profesionales.
El mundo del modelaje abre muchas puertas. Tienen que ser muy cuidadosas porque abre muchas puertas para bien, pero también hay que ser cuidadosas porque también les puede abrir puertas para malos. Siempre tienen que estar pendientes con qué tipo de personas deben de trabajar. Creo que es un consejo que yo siempre les he dado a todas las jóvenes que han pasado de alguna manera bajo mi dirección como modelos, como evento de belleza. Felicitarlas, decirles que han tenido un crecimiento muy grande al día de hoy, que como modelos lo hacen excelentemente bien, tanto para las fotos como para las pasarelas. Felicitarlas y más que todo decirles pues que ya estamos a días de saber quién va a resultar electa de Nicaragua Modelo, y sea la que sea, mucho éxito de ahora en adelante, que cuentan con una plataforma más, como son los eventos que nosotros organizamos con Dairans, con Cambios Visibles, con la Terraza Colombiana y con Mi Mundo Estelí, que cuentan con todas nosotros para su futura preparación como modelo. Y éxito a las tres están bellas, las tres modelan muy bien, y sea la que sea que gane, mucha felicidad. Coincido con Adriana, un placer para mí pues estar aquí con ustedes. Hemos visto un gran crecimiento en cada una de ustedes. Me encantó porque la retroalimentación de la vez pasada les ha ayudado bastante a su crecimiento, ¿verdad? Veo que están muy, muy bien preparadas. Quiero hablar un poco sobre... Y esta, me gustaría decirles, ¿verdad?, que los maquillajes que les hicimos el día de hoy son básicamente muy tenues, muy nude, ¿verdad? Porque lo que queremos enfocar es pues, la belleza natural que ustedes poseen. En cuanto a... quería hacerles una reflexión un poquito en cuanto al maquillaje pasarela. Dice que las chicas que desfilan en pasarela es un mundo muy, muy difícil. Normalmente, no sé si ustedes se han fijado en los desfiles de diseñadores que lucen con diseño, nosotros les podríamos decir estrambótico, unos maquillajes súper raros, se pronuncian mucho lo que son las ojeras, la nariz súper fina, los ojos están bastante, bastante ahumados, pero básicamente se trata de un diseño de maquillaje tomado muy de la mano con el diseñador, ¿verdad? Se trabaja el maquillaje de la mano. Traje. Esto tiene que ser una unidad muy constante, porque yo como maquillista voy a hablar con el diseñador a ver qué es lo que quiere profundizar en el maquillaje, en su vestuario. O sea, si voy a presentar este diseño, quiero que la chica vaya así maquillada. Entonces, yo en lo personal trabajo muy de la mano con el diseñador de moda para que juntos miremos qué es lo que queremos potencializar a la hora del maquillaje. El maquillaje de pasarela, como les explicaba, tal vez nosotros lo miramos un poco muy raro en lo que es la revista. Sin embargo, como les decía antes, hay una unión muy, muy, muy estrecha con el diseñador. También quería hablarles sobre, como modelo de pasarela, el cuidado que ustedes tienen que tener, ¿verdad? En lo que es la piel, en lo que es su cuerpo, y es una buena alimentación y un cuidado de la piel. Es muy importante que ustedes a la edad, bueno, corta de ustedes, empiecen ya a cuidarse y a nutrirse e hidratarse la piel, ¿verdad? Esto les ayudará a ustedes a que su belleza, ¿verdad?, sea bastante espontánea, bastante bien, su piel esté muy cuidada, esté bien preparada a la hora de hacer un desfile. Me gusta hablarles un poco de eso porque si ustedes se fijan, normalmente yo he trabajado con modelo que me dicen que, ok, tengo la piel bastante deshidratada, muy marchita, por mucho maquillaje y todo eso. Entonces, quiero decirles que eso no pasa si nosotros le damos un buen uso, un buen cuidado a la piel. Otra cosa que quería enfocarles a ustedes es que cuando uno modela, no modela para ser sensual o para demostrar o atraer a un sexo opuesto, ¿verdad? Uno cuando modela en pasarela, lo que queremos dar a conocer es nuestro vestuario, ya, nuestro vestuario y en el caso de que sea el rostro, nuestro maquillaje, ¿verdad? De la mejor forma posible. Ahora, en cuanto a lo que me refería de la belleza, es importante porque a la hora nosotros de presentar un traje,
necesitamos modelos con una piel perfecta y con un cuerpo perfecto, porque se nos va a ver muy presentable la ropa. El diseñador va a lograr su objetivo al cuando la modelo tiene un cuerpo bien proporcionado, se logra el objetivo de que las faldas, de que los vuelos, etcétera. Entonces, ustedes se fijan, un maniquí no puede visualizar ese objetivo, ¿no? ¿Verdad? O me equivoco, en este caso que tengo a la asesora de moda al lado. Un maniquí no puede lograr el objetivo que se requiere como modelo de pasarela. La modelo de pasarela tiene el objetivo de caminar y lucir el traje para que se pueda ver, ¿verdad? Para que se pueda dar a conocer mejor. El maniquí no lo puede hacer, lamentablemente es estático, no luce vuelos, no luce nada de no luce el traje como lo debería de ser. Entonces, ese es más que todo el objetivo de del modelaje de pasarela, ¿verdad? Enfatizo mucho el cuidado de la piel, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la alimentación. Bárbara, están lindas, quiero felicitarlas nuevamente por todo lo logrado en este mes. Y de antemano decirles que cuentan con mi apoyo para todo su crecimiento. De tal manera que se puede ver mucho las mangas con vuelos, las mangas acampanadas. Quiero que enfoquemos a Jennifer. Jennifer Rice. Jennifer está vistiendo un romper color peach, lo que en nuestro país le decimos algún crochet, la tela. Eso es algo, si ustedes observan las mangas que ella tiene, es lo que hablábamos, el enfoque español, colgadas, acampanadas. Es un romper que permite ver o no ver, permite que ella demuestre su belleza y le alza su figura. Luego tenemos a la siguiente señorita, Yaderly. Yaderly está vistiendo un vestido negro, pero si logran ver, tiene al fondo un tono como beige, con un escote al frente. En la parte de abajo se logran observar pompones, que eso ha sido otro boom de la moda. Los pompones se usan mucho en las blusas, en los vestidos, en accesorios. En la parte posterior, en la parte de atrás, tiene un toque sensual porque está descubierta la espalda, pero no tan a la cintura, sino el descubierto está, el escote está de la cintura como 10 centímetros hacia arriba. Ese es un estilo muy muy bello que también hace verla con elegancia. Seguimos con la señorita Celeste. Celeste está vestida hoy de negro. Muchos dirán que aburrido, negro. No. Para mí el negro implica elegancia y sobriedad. Si tú observas, ella está vistiendo Off Shoulder, que es otra que en este año también ha pegado fuerte y va a continuar lo que resta del año. Off Shoulder, brea así como un toque delicado, tiene unos tirantes finos que forman una X en la parte de atrás, inclusive adelante, en la parte de adelante. Puedes ver la elegancia. Entonces ella se ve elegante. Eso, el negro siempre debe estar en nuestro armario. Negro, blanco, son tonos clásicos que no pasan de moda. Siempre van a estar a la moda y nos hacen ver estilizadas. Eso es lo que quería describir brevemente, desearles éxito. Las tres son bellas, bellezas diferentes. Y lo que queremos enfocar también de que estamos contentas de que estén participando en este programa. Y gracias por permitir que yo sea parte de vestirlas, lo que decimos, o que luzcan nuestro vestuario, vestuario de Dairan's Store. Buenas noches, chicas. Hoy la sesión fue muy, muy buena. Hubieron fotos muy excelentes. Una de las recomendaciones es interactuar con el fotógrafo para que ustedes entren en confianza y no hagan poses rígidas, sino poses sueltas, poses que ustedes queden muy a gusto con las tomas que se les van a hacer. Sí, parte de que ustedes se vean bien en las tomas es importante su sonrisa. Hay poses que son serias, pero sí
lo que resalta bastante a la modelo es su sonrisa. Y como les decía, las poses sueltas tienen que ser posturas que ustedes queden a su acorde a su vestuario. Buenas noches, chicas. Las felicito. Y recuerden que Digital Photo siempre estará a sus órdenes. Recordándole también de que somos patrocinadores de Nicaragua Modela y a la ganadora se le dará una sesión fotográfica. Será ganadora de una sesión fotográfica. Bueno, yo las quería felicitar por este gran paso que ustedes han dado para emprender su carrera como modelo. Yo como aspirante para ser una futura modelo sé lo importante que es tomar cada paso como este y sé lo difícil que es empezar a formar esta carrera. Yo soy como ustedes que está detrás de un sueño de ser modelo y de tomar este mundo tan importante para nosotras, que es nuestra pasión más o menos, como por decirlo. Y por eso yo también me he estado como preparando y he estado planteándome mis metas muy fijas de cómo poder llegar a llegar a esta meta, ¿no? Entonces he empezado a tomar, a buscar información de cómo estilizar mi cuerpo, información de los parámetros que tiene que tener este tipo de modelos. He empezado también como a buscar un público y es por eso que yo empiezo mi canal de YouTube y empiezo a ser bloguera. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿qué pasos o qué proyectos tienen ustedes para llegar a esta meta? Bueno, yo para impulsarme en esta carrera tan bonita del modelaje, he decidido empezar en mi país y en mi departamento para ser específica. Claro que yo aspiro a ser una modelo de pasarelas europeas, pero por ahora he empezado, estaba comentando también con ustedes que pronto iniciaré un programa en la televisión nacional, estaré por Canal 2, pronto me verán, y creo que son unos pequeños pasos que van dando grandes oportunidades y creo que poco a poco estoy empezando para poder lograr mi sueño. Bueno, gracias a Dios desde los 16 años he tratado de proyectarme en el mundo del modelaje. Participé en mi verano donde gané esa corona. Después eso te impulsa a querer un poco más. Entonces me metí a mi mundo Estelí, donde me proyecté también, fui a hacer el casting nacional y ahora pues Nicaragua Modela me abre las puertas para seguir adelante. También he estado en lo que son modelándole la ropa a tiendas, he hecho fotografías y todo esto es ayuda como para mí, como para ellos, y también las buenas acciones que uno haga te das a conocer cada día más con las personas, porque hay muchachas que se fijan en mí, quieren ser, y yo sé que a uno a veces le cuesta tener seguridad, pero a mí me gusta ayudar a impulsar a las muchachas de que logren sus objetivos. Gracias. Bueno, chicas, yo las felicito a ustedes, están muy lindas, muy bellas, le veo unas proyecciones bien futuristas, pueden hasta pasar fronteras, realmente están muy lindas. Nosotros como restaurante La Terraza Colombiana hemos hecho muchísimos proyectos sociales y estamos también, además de apoyar a eventos como este, también quiero saber de ustedes como representantes de la juventud nicaragüense, ¿qué proyectos tienen para proyectos sociales? ¿Qué proyecto social tienen ustedes para apoyar? Y nosotros como restaurante de La Terraza Colombiana la vamos a apoyar a la chica que quede, que elijamos. Va a ser, digamos así, la imagen del restaurante de La Terraza Colombiana en todos los eventos que nosotros hagamos durante este año y el próximo, hasta que sea la próxima la próxima Nicaragua Modela. Entonces, y también va a ser la anfitriona de todos los eventos también. Entonces, quiero saber qué proyectos tienen ustedes como representantes de la juventud nicaragüense.
esos niños desamparados que veo en la calle, porque siempre me hago la pregunta, ¿dónde están sus padres o qué es de su vida? Entonces me gustaría que ellos tuvieran una mano amiga y ayudarlos. Voy a poder ayudar a los niños con cáncer. Además tengo la experiencia de trabajar con ellos. ¿Sentirte diferente? Visita Centro de Belleza Lili. Ofrecemos depilación, maquillaje, diseño de color, peinados, alisados, todo tipo de cortes, manicure, pedicure y todo en el ramo de la belleza, donde Lili también encontrarás productos de marcas reconocidas para el cuidado de su cabello y piel. Además, nuestra variada línea de cosméticos. Visítenos, estamos ubicados de Cruz Roja, una cuadra al este, una al norte. Atendemos de 8 de la mañana a 6 p.m. sin cerrar a mediodía. Haz tu cita ya, 2714-1595. Somos Centro de Belleza Lili. Consentimos tus gustos, resaltamos tu belleza. Déjate llevar por una tienda especializada en moda con las mejores marcas y mucho más. En Buffalo Men encontrarás variedad en ropa para damas, caballeros y niños en las marcas Tommy, Adidas, Express, Columbia y Levi's. Y en nuestra segunda planta, todo en trajes de gala. Además te ofrecemos reloj en las marcas Fossil e Invicta. También podrá encontrar lentes Ray-Ban. Tenemos para ti descuentos permanentes desde el 5 hasta el 70%. Date el gusto y vestite bien. Buffalo Men. Palí Central, una cuadra al sur. Teléfono 2713-3826 y WhatsApp 8719-8917. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to stay up do. Stay up so there. Rockabye, baby, rockabye. I'm gonna rock you. At least I did in my way. Lie way too fast. But in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 I did it my way. Audio Jungle.
modela desde la terraza colombiana y tenemos nada menos que a su propietaria, a la bella Sandra, que nos va a estar diciendo y la invitación cordial a todos los televidentes y a todas las personas que quieran venir el sábado 19 a lucirse aquí desde la terraza colombiana a ver las bellas modelos. ¿Cómo se siente la terraza colombiana de siempre engalanarse con estos grandes eventos y ser la patrocinadora oficial aquí de Nicaragua Modela e invitar a todos tus televidentes para que vengan y asistan a la presentación oficial de saber quién va a ganar en Nicaragua Modela? Bueno, yo me siento muy orgullosa realmente de tener aquí nuevamente otro evento, uno más de los que la terraza colombiana siempre está acostumbrado, estamos acostumbrados a patrocinar. Entonces, bueno, los invito a todos este 19 de, este sábado 19 de agosto para que vengan aquí a engalanarse, a refrescarse con las bellas chicas que van a modelar aquí muy elegantemente en el restaurante La Terraza Colombiana. Va a ser la selección, ¿verdad? Va a ser la elección de Nicaragua Modela. Entonces, la chica que gane, la linda chica que gane, va a ser, digamos, la imagen del restaurante La Terraza Colombiana en todos los eventos y la anfitriona también en todos los eventos que nosotros realizamos aquí en el restaurante y bueno, y en todos los eventos que se hagan aquí como patrocinadores o como lanzamientos de marcas que siempre se hacen en el restaurante. Entonces, esta chica va a ser, digamos, la anfitriona de todos esos eventos. Entonces, los invito a todos para que vengan al restaurante La Terraza Colombiana a conocer la nueva Nicaragua Modela, o sea, la nueva modelo de Nicaragua, digámoslo así. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sandy, la queremos felicitar por siempre estar a la vanguardia y siempre estar perteneciendo a este grupo de patrocinadores selecto de Nicaragua Modela. Esto ha sido Nicaragua, un tesoro por descubrir. Nos estamos despidiendo. Nicaragua Modela, bueno, la final en sábado 19, Terraza Colombiana. Su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir. Nos estamos despidiendo desde la terraza colombiana que ha sido nuestra anfitriona. Bueno, agradeciendo a todos nuestros patrocinadores, por supuesto, a Darian Store, Griselda Galeano, Ariana Urrutia, Miss Mundo, que siempre ha estado apoyándonos como directora de pasarela, y también, por supuesto, tenemos a doña Sandra de la terraza colombiana, a Cambio Visible, a Silone Gadea e invitado especial a Isaac. Así que bueno, le agradecemos mucho y muy pronto la gran final desde la terraza colombiana. Vamos a tener la gran final, vamos a saber quién es la próxima Nicaragua Modela. Así, quién va a ganar esa modelo, va a ser aquí desde Nicaragua Modela, desde la terraza colombiana. Nos estamos despidiendo aquí, Nicaragua, un tesoro por descubrir.